¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos dando inicio ya en esta jornada de miércoles 11 de mayo, una nueva edición de este espacio político, La Última Palabra, por las pantallas de Canal 30 Televisión, completamente en vivo y en directo, siendo las 22:05. Comenzamos a dar la bienvenida al invitado de esta noche. Tiene 35 años, es ex militante del Partido Humanista y también ex asesor de un diputado de el Maule Norte, eso sí, Distrito 17, Florcita Alarcón. También, en el último tiempo, es el nuevo seremi del deporte en la región del Maule. Nos acompaña esta noche Iván Sepúlveda. Seremi, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Matías, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en riguroso vivo y directo en estos momentos en todo el Maule Sur, ¿cierto? Maule Sur y parte del Maule Norte y también. Y parte del Maule Norte también. Seremi, bueno, vamos a conversar. Usted ya sabe cómo es la estructura del programa. Estuvo acompañando hace un tiempo al Seremi de Desarrollo Social. Es abogado de profesión. Cuéntenos un poco por qué se inclinó a esta carrera. Bueno, la verdad es que estudié Derecho un poco como casi que por casualidad. Yo la verdad es que cuando era niño y vivían, porque soy cauquenino, vivían cauquenes y era parte como estudiante de la enseñanza media, bueno, siempre tuve la inclinación por estudiar Derecho, pero porque era como una carrera como típica de Derecho o Medicina. Y la verdad es que a mí en la enseñanza media se me dio por otras inclinaciones, el cine, quise estudiar, pero era imposible. Por el lado artístico. El lado artístico. Pero era imposible en aquellos años. Yo crecí del liceo el año 2003 y también pensé en una carrera humanista. O sea, siempre mi lado fue el humanista, entonces pensé en una carrera como servicio social, administración pública. De hecho, quedé en administración pública en la Universidad de Santiago, pero me fue relativamente bien en el puntaje, postulé una beca y quedé, y solo podía, esa beca incluía solo estudiar Derecho. Así que tomé la opción de estudiar Derecho, que es algo que me gusta bastante, que me gustó bastante, me enamoré de la carrera estudiando Derecho. Y además que sirve para casi todo en la vida. El derecho a uno le enseña una forma de enfrentar la vida, de un esquema para pensar y afrontar las cosas, que a mí, que soy un apasionado del servicio público, me ha servido bastante. Estando en la carrera o previo quizás en lo que fue la educación de enseñanza media, ¿estuvo vinculado a los centros de alumnos, movimiento estudiantil? Porque al menos todos los otros invitados que hemos tenido han estado metido en algún centro de alumnos, como vicepresidente, presidente, en el caso personal suyo. Sí, la verdad es que yo fui presidente de curso en segundo medio y tercer y cuarto medio fui presidente del Centro General de Alumnos del Liceo Claudino Urrutia, de Cauquienes. También ahí ejercí algunos cargos como de coordinación comunal y provincial de los centros de alumnos, que fue una gran escuela también para lo que se venía en el futuro, como que ahí uno se da cuenta de la vocación al servicio público, como lo dije anteriormente, y también la inclinación por lo político, por lo público, eso, y también ayudado por las profesoras que a mí me tocaron en mi enseñanza media en el liceo. La verdad es que era un lugar, el Liceo Claudino Urrutia es un espacio que se preocupa por lo académico, pero también por formar a personas con altos valores y con una capacidad de cuestionarse el sistema, que a mí me caló profundo y del cual, como hasta el día de hoy, sigo manteniendo esos valores. Ahora, entrando ya en materia política, fue militante del Partido Humanista, partido al cual renunció. ¿Qué valores encontraba usted le representaban del Partido Humanista? Partido que, por cierto, también lo postuló para disputar una candidatura a gobernador regional acá en el Maule. Sí, la verdad es que como tenía esa inclinación política en la enseñanza media, cuando vine a Talca y cuando llegué a Talca a estudiar, también eso aumentó, y me acuerdo de las elecciones presidenciales del año 2005. Yo con mucho interés las seguí y empecé a leerme los programas de los candidatos presidenciales y llego hasta la figura de Tomás Hirsch. Me leo entero ese programa y dije, esto es lo que yo siempre he creído de sociedad, lo que quiero de sociedad, cuando se hablaba ahí en ese programa de gobierno de asamblea constituyente, de gratuidad en la educación, temas que en el 2005 parecían como muy rupturistas, como muy adelantados a su época, que ahora no hacen todo el sentido del mundo.
Eso es lo que me motivó a militar en el Partido Humanista y esa cosa contestataria también de cuestionarnos lo que teníamos y también buscar la Asamblea Constituyente, cambiar la Constitución y temas sociales importantes. ¿Cuánto tiempo estuvo militando? Muchos años. Yo entré a militar a los 19 y renuncié el año pasado. La verdad es que el Partido Humanista se disolvió a principios de este año. Yo renuncié el año pasado como en agosto, después de haber afrontado una candidatura a gobernador regional que fue bastante a pulso, que fue una candidatura bastante bonita, de la que me siento súper orgulloso del resultado que obtuvimos como equipo. Pero al mismo tiempo yo me fui dando cuenta, yo era parte de la directiva nacional del partido, y al ser parte de la directiva nacional yo me estaba dando cuenta que el rumbo que se estaban tomando, las decisiones que se estaban tomando iban por un rumbo equivocado del que yo no me sentía parte. No se quiso apoyar al presidente Gabriel Boric, a la campaña de Gabriel Boric, cosa que a mí me pareció un error bastante grande. Y entre otras decisiones más, yo ahí decido dar un paso al costado con mucho dolor, porque es un partido al que yo ayudé a construir en el Maule. Mucha gente se sentía como... Hicimos partido en el Maule con... Yo, otras personas más que también renunciaron cuando... Fue una decisión colectiva renunciar al partido, de un grupo de militantes que nos estábamos dando cuenta que se había perdido el rumbo y que ya no era el partido al que nosotros habíamos entrado a militar, que nos estábamos perdiendo un momento histórico súper importante. Nosotros sabíamos que la sociedad estaba exigiendo cambios y que teníamos que estar a la altura de esos cambios y que eso lo simbolizaba Gabriel Boric. Y en el partido no se dan cuenta de ello y con el dolor de mi alma y de muchas otras personas decidimos dar un paso al costado. Saben que usted trabajó con el ex diputado Florcita Alarcón, que era su asesor legislativo. Diputado que también, por cierto, afrontó denuncias en el último tiempo. ¿Ello también influyó en lo que era su renuncia al partido? No, ¿las influyó, que se le hicieron? No influyó eso en la renuncia al partido. Flor... renunció al partido cuando se saben estos hechos. A nosotros habíamos igual levantado, lo habíamos llevado al Tribunal Supremo del partido también para que tomara las acciones correspondientes. Yo había renunciado cuando se descubren estos hechos y eso no tuvo ninguna incidencia en mi renuncia al partido. Más bien, eso fue un proceso súper duro del que yo, o sea, salimos fortalecidos. Yo siento que nos sirvió para aprender muchísimo. La verdad es que a mí me tocó enfrentar ese momento. Yo estaba renunciado, yo había renunciado a mi trabajo. Yo estaba enfrentando, iniciando la candidatura a gobernador regional y me tocó responder esta misma pregunta en todos los debates que partía. Y la verdad es que uno, cuando tiene vocación feminista, siempre tiene que ponerse del lado de la víctima y condenar estos hechos siempre. Y eso fue lo que yo hice desde el minuto uno. Seremi, ¿usted era cercano a la diputada Pamela Giles? Sí, fui cercano a la diputada Pamela Giles. La verdad es que yo siempre sentí por ella una gran admiración porque yo soy parte de las disidencias sexuales y por mucho tiempo Pamela Giles fue uno de los pocos personajes televisivos que salió a defender a las disidencias sexuales. Ella es, de hecho, la primera mujer, la primera periodista que entrevista a una persona homosexual por ser homosexual en los años 90. A mí eso me hizo mucho sentido y me hizo sentir más acompañado. Me recuerdo que en un programa una vez, ella dijo, en un programa de farándula, que era muy visto, dijo que las personas de las disidencias sexuales eran la joya más hermosa de la familia, que había que cuidar esas joyas y amarlas. A mí eso me hizo mucho sentido porque esa frase, ese programa llegaba a muchos hogares. Entonces, que muchas personas que veían ese programa podían recibir ese mensaje y acogerlo. Entonces, a mí eso me hizo ser muy cercano a ella como compañeros de partido. Ella después siguió militando en el Partido Humanista, yo no. Entonces, ahí ya nosotros ya dejamos de tener esa relación que teníamos. Ahora, trabajar como asesor legislativo de Florcita Alarcón, también un personaje mediático, ¿no? Venía del mundo artístico y, bueno, causó también harta repercusión las intervenciones que tuvo siendo él diputado. ¿Era complejo trabajar con él? No era complejo en lo absoluto. La verdad es que Flor llega a ser diputado representando algo, representando
La necesidad de cambios también representa la esperanza para muchas personas. Yo, la verdad es que nosotros nos juntábamos en Santiago los días martes cuando partíamos al Congreso en la mañana en la estación Pajarito, en la estación de metro, para tomar el bus a Valparaíso. Y la verdad es que el recibimiento que tenía él con las personas era impresionante. O sea, todo el mundo lo aplaudía, sacaban fotos con él. Era un referente para muchas personas. Entonces, en ningún caso fue difícil. Tuvimos una relación bastante horizontal, la verdad. Yo tenía completa libertad, pese a ser, en estricto rigor, un subordinado de él, de decirle las cosas cuando me parecían bien, cuando me parecían mal. Muchas veces no estábamos de acuerdo, mi rol igual era técnico-político, entonces mi rol era siempre darle mi opinión respecto de, y del análisis respecto de los proyectos de ley o ciertas intervenciones. ¿Era alguien que escuchaba? Era alguien que escuchaba, la mayoría de las veces, porque finalmente él es el diputado y él toma las decisiones. Si de repente no estaba de acuerdo con lo que yo, con mi opinión, a veces pasaba. Y bueno, yo ahí siempre sé que mi lugar era un lugar de técnico político, un asesor técnico político, y siempre supe cuál era mi lugar y dar a conocer sin miedo, sin temores, mi opinión técnico política respecto de cualquier tema o del que se me solicitara. Seraimi, fue candidato a gobernador regional, un cargo que por primera vez se iba a elegir en la historia del país. Uh-huh. Pasaron en esta oportunidad, en aquella oportunidad, el candidato Pulgar, que ahora es diputado, y la que actualmente es la gobernadora Cristina Bravo. En lo personal, ¿cómo le parece que ha sido la gestión de la actual gobernadora? A mí me parece que la gestión de la gobernadora ha sido buena. Yo llamé a votar por ella en segunda vuelta. La verdad es que con la gobernadora nosotros no nos conocíamos, nos conocimos en campaña y ahí cultivamos una relación, no sé si de amistad, no podríamos decirlo, pero como sí de amistad cívica. Y he sido, a pesar de que milito en un partido, porque ahora milito en Convergencia Social, me invitaron a militar a Convergencia, que era un proyecto que yo siempre le tuve mucho cariño, incluso cuando era del Partido Humanista. Y como parte, de un partido opositor, yo estoy bien conforme con la gestión que ella ha tenido. Ella siempre se ha mostrado como abierta. Ahora que yo soy parte del gobierno también hemos tenido ciertos acercamientos de posturas respecto de cómo queremos el Maule en la región. Y la verdad es que ella siempre ha sido una persona que se ha mostrado llana a trabajar en equipo. Y yo eso lo agradezco bastante. Ahora, su nuevo partido, su nueva casa, Convergencia Social. ¿Qué le parece? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué valores tiene, quizás similares a lo que fue en su momento el Partido Humanista, que comparta usted? O sea, la verdad es que cuando yo entro a militar a Convergencia, a mí me invitaron a entrar a militar a Convergencia, es básicamente porque era como crónica de una hermandad anunciada, por así decirlo. Cuando yo era presidente regional del Partido Humanista y fundamos el Frente Amplio aquí en la región del Maule, inmediatamente como partido y en ese caso, en ese tiempo, Movimiento Autonomista, tuvimos una relación muy estrecha. Cuando el Partido Humanista sale del Frente Amplio, nosotros a pesar de eso seguimos cultivando esa relación con Convergencia Social posteriormente. De hecho, mi candidatura a gobernador fue apoyando a una candidata a Convergencia a Constituyente, que era Eliana Adams. Siempre tuvimos la mejor de las relaciones. Cuando era militante del Partido Humanista y presidente del Partido Humanista, yo hice todos los esfuerzos para que a Convergencia también le fuese bien, al Movimiento Autonomista también le fuese bien. Entonces era como un militante del Movimiento Autonomista y posteriormente de Convergencia, como en el exilio. Y por cierto que me siento identificado con los valores de Convergencia, con el feminismo, el socialismo, la ecología, el ecologismo. Entonces la verdad es que en la izquierda en realidad hay mayores similitudes de lo que la gente cree. Y de lo que muchos militantes de repente pensamos que hay. Entonces es un lugar que además conozco a mucha gente en Convergencia. Entonces entré a mi casa, porque conozco a la mayoría de los militantes de mucho antes. Fuimos compañeros de marchas, de tertulias y de proyectos políticos del Frente Amplio. O sea, de ahí nos conocemos y ahí trabajamos juntos. Había un feeling previo, finalmente. Sí.
Completamente. Ahora, mencionó que es parte también de lo que son los derechos de la comunidad LGBTIQ+, activista por los derechos. ¿Es complejo llevar esta lucha acá en la región del Maule? O sea, no sé si soy activista. A mí creo que esos rótulos como... No podría decirlo yo de mí mismo, definirme como un activista. Yo soy una persona que cuando se da cuenta que es parte de las disidencias sexuales, decide hacerlo público y vivirlo en términos públicos. Porque he vivido la discriminación, la violencia en forma sistémica y también la vivo a diario. Y siempre como sujeto político, que siempre lo he sido, decidí hacerlo público para, no me gusta mucho esta palabra, pero como siento que esto lo sintetiza muy bien, para normalizar quiénes somos, para que las otras generaciones, las más jóvenes, puedan sentirse reflejados. No me interesa, o sea, no está en mi interés ser un modelo de referencia para nadie, porque no me da eso, soy mucho más humilde que eso. Pero cuando yo era joven, cuando yo era niño, cuando estaba en el liceo o en el colegio, no había gente a la cual yo sentirme identificado. Uno veía ciertos estereotipos en televisión que eran más bien de burla. Y eso es súper fuerte, darse cuenta de que uno, por ejemplo, está condenado a que se rían de uno por ser quien es. Entonces decidí hacerlo público y en todos los lugares en donde yo he estado, yo me presento como una persona que tiene una pareja, que es hombre y que también aboga por la igualdad de derechos entre todas las personas, quienes quieran que amen o quienes quieran se sientan identificados. No sé si eso me hace activista, pero sí me interesa visibilizarlo en política. Me interesa que los niños y las niñas sientan que puedan llegar a cualquier espacio de poder o cualquier espacio público o de alguna profesión sin tener miedo a ser quienes son. Eso es lo que a mí me motiva. Saremi, uno de los grandes avances que se ha tenido a nivel país en esta misma materia fue la aprobación el año pasado de lo que es el matrimonio igualitario, uh-huh. Algo que se aprueba en un gobierno de derecha, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Le sorprendió que en un gobierno de derecha se aprobara esa iniciativa que llevaba tantos años discutiéndose en el Congreso? No, la verdad es que no me sorprendió. ¿Y por qué no me sorprende? Cuando uno está metido en política y en la interna política, sobre todo a ver, cuando estuve en el Congreso, es una... ¿Habían rumores de pasillo, me imagino? No habían rumores de pasillo. Ahí uno se da cuenta que la verdad, y esto es súper doloroso, que se utiliza como comodín ser parte del discurso de las disidencias sexuales. Hay un término gringo o en inglés que se llama algo del pink washing, como el lavado de imagen rosado. Que tiene que ver con que nos utilizan muchas veces la clase política para lavar su imagen. El proyecto de matrimonio igualitario fue un proyecto de ley presentado por Michelle Bachelet, pero en las postrimerías de su mandato. Me parece que es en enero del 2018, cuando ya se estaba yendo. Es un proyecto de ley que estuvo dormido en el Congreso. Si algunos diputados hubiesen tenido intención de aprobarlo, no hubiese costado nada con haberlo puesto en tabla, con hablar con el presidente de la Comisión de Constitución o de Justicia y hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, porque es el que pone las urgencias o pone los proyectos en tabla. No se costaba nada, los votos estaban, siempre estuvieron los votos, pero no hubo interés. El oportunismo político, o sea, yo siempre no me sorprendió. También quienes estamos más metidos en política sabemos que en realidad no es una decisión del presidente de la República, sino que más bien de ciertos asesores que él tenía en el segundo piso que abogaron por esto. Y bueno, se aprobó sin mayor dilación porque, como digo, siempre estuvieron los votos. Era algo que nosotros lo conversábamos cuando éramos con nuestros compañeros asesores. No era de sorprenderse. Ahora, me parece bien que se haya aprobado. No lo celebro. Porque celebrar, o sea, no me parece que sea para celebrar una equiparación de derechos. Me parece que eso es el mínimo. No me parece que hay que celebrar cuando se nos otorga lo que siempre se nos debió haber otorgado. No, es como celebrar porque uno respira por la nariz. No hay que hacerlo, sino que nos invite también a reflexionar lo mucho que nos queda, porque nos siguen pegando, siguen
pegando, matando a las personas de las disidencias sexuales. O sea, eso lo sabemos todos los días, escuchamos noticias respecto de violencia homofóbica, lesbofóbica, transfóbica. De hecho, las personas trans, que a mí esto me llega muchísimo, no soy una persona trans, pero la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años. Yo tengo 35 años, si yo fuese una persona trans estaría viviendo mi último año de vida. Y eso es porque las condiciones que el Estado de Chile le entrega a las personas trans son del medioevo. Porque en el medioevo podíamos alcanzar los 35 años. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Y eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa. Seremi, usted, ¿qué percepción tiene de lo que ha sido el trabajo de la convención? Yo estoy, bueno, quiero esperar al texto final. He estado leyendo lo que hasta el momento se ha estado trabajando. Me parece que es bien, que está bien lo que está saliendo, pero al mismo tiempo, como usted lo acaba de decir, soy Seremi, a mí no me corresponde mucho opinar lo que está haciendo otro órgano. Lo que sí a mí me tiene bastante contento es el proceso, que va a salir el resultado de una convención paritaria, que es electa para ese fin, con gente independiente, donde se disminuyeron las barreras de acceso para permitir que participe la mayor gente en la toma de decisiones, como es la redacción de la Carta Fundamental. A mí eso me parece maravilloso y me parece que ha sido un proceso inédito en la historia del mundo y que muchas personas en el exterior lo están viendo y con admiración. Entonces, a mí, yo pongo el foco en eso y creo que ahí es donde tiene que estar el foco, como lo digo. Perfecto. Vamos a seguir conversando ya más en profundidad de lo que es su cargo, de las primeras medidas, reuniones que ha tenido, los desafíos que hay en materia deportiva, porque es la cartera que representa también aquí en el Maule, en la región del Maule. Antes de hacer nuestra pausa, déjeme decirles que estamos, por supuesto, teniendo bien atendida a nuestros invitados. Muy bien atendidos, la verdad. Y eso es gracias a nuestro auspiciador, Trobo. Sándwiches, pizzas, tablas, postres, helados San Francisco, cervezas, tragos y mucho más puedes encontrar en Trobo. Ven a conocer nuestra amplia terraza y también nuestra hermosa cafetería. Búscanos en Instagram como @trou.restaurant. Estamos ubicados en Arturo Prat 2526. Agradecemos a Trou los alimentos que nos cedieron en esta noche de miércoles. Los invitamos a hacer nuestra pausa. Al regreso estaremos conversando con el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda. Volvemos.